El ministro de Educación, Andrés Navarro, y la directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Claudia Francesca de los Santos, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para la implementación de programas de educación y concientización vial en los centros educativos, dirigidos a estudiantes, docentes y los padres, madres y amigos de la escuela. Este convenio fue felicitado por William Hernández, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, seccional San Francisco de Macorís. Mire, eso es sumamente positivo. En San Francisco se ha estado aplicando desde que yo asumí mi gestión. Los que antes se llamaban a mí, que es una parte del Intran, o la DGC, más bien, han venido aquí a dar charlas en las escuelas. Hemos tenido un intercambio. Ustedes fueron testigo y cubrieron un espacio cuando el antiguo coronel Silverio, director regional de aquí, nosotros firmamos un acuerdo. Saludamos que se hayan llevado de San Francisco de Macorís un acuerdo nacional, pero ese acuerdo debió ser más profundo, más prolongado, porque deja un vacío en el aspecto de que es motorizar a una que otra charla. Nosotros lo que hemos sugerido como San Francisco de Macorís en términos del ADP es que esencialmente en el nuevo currículo que se va a implementar hay una asignatura que se le enseña a los niños desde inicial, desde pequeñitos, porque ya nosotros que estamos con tantas malamañas, malas costumbres, que lamentablemente, y le hacemos un llamado a los padres, a las madres, a los tíos, a todos, que no violentemos las leyes de tránsito porque le vamos enseñando. A veces tenemos nuestros hijos y porque vamos tarde nos robamos una luz roja, nos metemos por donde no debemos entrar, y eso va dañando la educación, la vocación, la responsabilidad, y poniendo y diciéndole a los niños que pueden robar y pueden hacerlo mal hecho. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.